empezamos fuerte. Pues creo que en el mundo de bádminton, una jugadora de Polonia, Cieva, que es muy buena jugadora de dobles mixtos, y ella también es buena jugadora de dobles mixtos, así que creo que eso. Está bien, está bien. Bueno, Laura anteriormente era una jugadora de individual, era muy buena, y sé que le gustaba mucho la jugadora de Dinamarca, Camila Martín, pero no estoy muy segura. Sí, la verdad que tengo camiseta de ella y todo, así que sí. Amuletos. Lleva pulseras de siempre y a nuestro raquetero siempre le gusta llevar unas pulseras enrolladas y así vamos en manía, cerrar las cremalleras del raquetero hacia un lado siempre que esté en la misma posición, pero así amuleto en concreto creo que no. No tengo ninguno, pero sí que es verdad que tengo ciertas manías y como bien ha dicho ella, son esas. Que yo sepa, no tiene ninguno, pero igualmente tiene esa manía, pegar ese buchito de agua antes de empezar el partido, estar siempre bien peinada, que no se nos suelte ningún pelo, ¿sabes? A ninguna de las dos. Yo creo que no tiene ningún amuleto en concreto, pero sí que hace esas cosillas antes de jugar. Sí, qué cierto. Vos digo que amuleto ninguno y manía por las que ha dicho ella. Pues depende, normalmente como es jugadora, como hemos dicho, de doble y doble mixto, siempre que gana, pues saca el puño izquierdo así y mira a su compañero, si es una final se abraza o se sube corriendo, que muchas veces le ha tenido que coger en brazo. Sí, yo creo que también ella lo celebra, cierra el puño, lo celebra y seguidamente, en nuestro caso, como somos compañeras, pues nos miramos y nos abrazamos y yo salto hacia ella y ella me coge. Pues cuando pierda es... Aquí en Andalucía tenemos una frase que es cara de huevo frito y yo creo que tanto ella como yo, que nos hemos criado en este mundo deportivo, creo que cuando perdemos, ponemos cara de huevo frito. Además, cuando estamos jugando mal también se nos nota bastante, tenemos cara muy seria, ponemos esa cara y nos vemos en esa tesitura, pero bueno, eso es un poco la tristeza, pero siempre vamos la una a la otra y siempre nos apoyamos. Y al terminar el partido siempre nos vamos juntas e intentamos analizar los fallos que hemos tenido. Oh, pues creo que le gusta mucho la pasta. Sí, efectivamente. Bueno, comida no sé, pero los helados, sé que es su perdición. Sí, para las dos el postre preferido, helado, eso lo tenemos seguro. Pues no sé, como empezamos las dos muy temprano en bádminton, no lo sé. ¿Qué querías hacer ahí? La verdad es que como siempre tenía el bádminton a la mano, he practicado otros deportes a la vez, incluso he tocado también la guitarra, he estado en el conservatorio, pero al final siempre me he decantado con el bádminton, con lo cual el bádminton ha sido y de momento sigue siendo lo que quería hacer. Pues la verdad es que ella empezó igual que yo, así que imagino que lo mismo, como empezó de pequeñita, también su padre como mi padre son los técnicos de nuestro club, imagino que haría otras cosas, pero al final el bádminton es por lo que ha tirado. Sí, la más importante, bueno, a nivel individual, campeonato de España, pero creo que la primera vez que con Huelva ganó la Liga de División de Honor, creo que fue un bonito recuerdo para ella y para el equipo, porque era la primera vez, y luego a nivel conjunto, más que un título, creo que conseguimos una clasificación a los primeros Juegos Europeos en Bakú, hace 2 años, y fue como algo, un objetivo importante que conseguimos. Sí, totalmente cierto. Me hizo mucha ilusión ganar la Liga con mi equipo, llevamos muchos años ahí que ganábamos, que no ganábamos, al final lo conseguimos, y la verdad es que hace mucha ilusión. Pues la verdad es que no sabría decirte, porque ella anteriormente jugaba individual y ha logrado muchas victorias. Cuando era muy pequeñita ha ganado en categorías muy superiores y supongo que alguna de esas victorias le haría bastante ilusión. Y siempre ganar la liga con su club ha sido un plus para ella. Sí, efectivamente, la liga siempre es un club porque es tu equipo de siempre y como ha dicho, de chiquitita a un campeonato de España en categoría superior, pues la verdad que es muy ilusionante. Mejor momento junta. Bueno, deportivo, la primera vez que ganamos el campeonato de España absoluto, creo que fue en Galicia. En Galicia. Pues llevamos muchos años que nos quedábamos a la puerta de la final o hacíamos una temporada muy buena y el campeonato de España pues desafortunadamente lo perdíamos en la final, así que ese. Y fuera, tenemos tantos momentos divertidos en cada internacional que hemos ido, como a lo mejor una desafortunada caída que tuve yo en Gales. Y bueno, ahí nos paramos reírnos durante, no sé, horas y horas y horas de lágrimas. Sí. Bueno, yo creo que
ella también piensa, como bien ha dicho, el campeonato ese de España que se nos resistía y al final por fin lo conseguimos sacar. Nos hizo mucha ilusión, incluso cuando nos abrazamos hasta se nos saltaron las lágrimas. En Bakú también nos hizo mucha ilusión quedar quinta, ella además estaba enferma, lo logramos con mucho trabajo y ella sobre todo, nos hizo muchísima ilusión. Y bueno, yo creo que esos momentos han sido muy especiales y fuera de lo deportivo, como ella bien ha dicho, tenemos miles de momentos, hemos hecho miles de viajes juntas y la verdad es que en ese campeonato de Gales todo empezó con que el AVE se estropeó y tuvimos que coger un autobús y nos miramos y dijimos, aquí empieza la aventura, nuestro primer campeonato sola, y la verdad es que fue así, fue muy bien.